Estamos en un nuevo programa de Miserias de la Economía, acá en el cuarto piso de IMPA, en Barricada TV. Bueno, hemos tenido una semana, qué semana, ¿no, Eduardo? Qué semana política, y para un programa como el nuestro, que es un programa de economía, pero un programa relacionado con la economía que le interesa a los trabajadores, qué importante, ¿no? Sí, porque los decibeles de la confrontación entre el gobierno y la CGT, o la fracción moyanista de la CGT, adquirió niveles muy fuertes. Lo que es un enfrentamiento a dos puntas, con el gobierno por un lado, pero también con el resto de las fracciones de la CGT, porque ya estamos en vísperas del recambio del titular de la CGT. El 12 de julio, ¿no? Es el 12 de julio, así que eso estaba en el seno de las discusiones. Pero en esta semana también, con el conflicto este de Cerro Dragón, que es un conflicto bastante difícil de comprender, que hay que tener un mayor conocimiento, sí, de los actores en juego, y el accidente posterior, bueno, se creó una situación inédita porque un accidente de tránsito se acusa a los trabajadores, de hecho. Claro, qué discurso, el discurso de la presidenta, yo realmente no voy a decir que no lo comprendo, prefiero no comprenderlo para no parecerme algo bastante triste, ¿no? Sí, un discurso conflictivo, incluso desde el punto de vista, si lo miramos desde el punto de vista económico, trasladó el conflicto lo que decíamos antes fuera de cámara, trasladó el conflicto de la redistribución de la riqueza a un conflicto al interior del seno de los trabajadores, redistribuyendo los ingresos de los trabajadores, ¿no? Con lo cual, no es esa la discusión. Sí, es perverso, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, es un poco perverso. La riqueza es dar vuelta el tapete de la discusión, y no es ese el debate que está acá. El debate que está acá es, en última instancia, si nos lo enfocamos desde el punto de vista de los ingresos, la distribución de una distribución, mejor distribución funcional de los ingresos, y en última instancia una distribución de la riqueza vía una reforma tributaria profunda, que acá el gobierno de eso ni habla, ¿no es cierto? Me parece que en ese sentido tergiversó también bastante las cosas, y también apuntó a diluir una vez más, a diluir la presencia sindical y de la CGT, ¿no? Justamente el acto trata de ser exactamente lo contrario, ¿no? Poner a una fracción de la clase obrera, de los trabajadores en la Argentina, en presencia a la luz del conflicto, y demostrar que hay dos, en última instancia lo que hay son dos concepciones distintas en el marco del sistema del capital de cómo enfrentar la situación y desenvolverse, ¿no? Bueno, nosotros estuvimos dando una vuelta ahí, mirando cómo se desarrolló este acto, cuáles eran los actores, podemos ir charlando de eso en los siguientes bloques, ¿no? Y podemos intercambiar, sí, me gustaría plantear ya en el último bloque un problema que a mi juicio es una discusión de fondo, pero también es bueno ver lo que se expresa en, claro, la coyuntura, las fuerzas puestas en presencia de la sociedad, las distintas fracciones que se movilizaron, las que no se movilizaron. Sí, y cuál es del campo popular, de las organizaciones de izquierda, de las organizaciones populares, cuál fue la respuesta y por qué, un poco ante un escenario político que te obligaba a decir o no decir algo, ¿no? No, claro, estaba el conflicto se puso en el plano de la política, porque digamos, el origen del conflicto, que sería la relación capital-trabajo en la comisión paritaria de camioneros, se resolvió. El conflicto inmediatamente se pasó a discutir políticas de Estado. El caso de la asignación familiar, el caso del mínimo no imponible, a lo cual se le fueron agregando estos. Bueno, política de Estado es discutir de política. Entonces, discutir si se asistía o no al acto o a la concentración era un problema político central, ¿no? Así que ese debate cruzó a todas las organizaciones. Bueno, indirectamente el gobierno intervino también. ¿Cómo elevó la apuesta permanentemente? Elevó la, ¿no?, apuesta, y ligando esto con el problema, con la situación, la destitución de Lugo en Paraguay, sí, planteando eso, una acción destituyente, a veces que se preveía un golpe de Estado, cosas que nadie en la Argentina cree posible, pero que sin embargo para el imaginario de muchos sectores juega, ¿no? Así que bueno, esto da para bastante discusión. Bueno, así que, si parece, pasamos a un cuarto e inmediatamente retomamos.
Bueno, estamos entonces nuevamente en el aire. Bueno, la concentración de hoy, como toda concentración de este tipo, implica una discusión acerca del carácter cuantitativo de la misma. Las fuerzas que estuvieron en presencia y dentro de esto la participación de cada una de las distintas corrientes. Y luego un debate, una interpretación política de lo que sucedió, de los discursos, o del discurso en este caso, el único discurso de Moyano, ¿no? No tenemos todavía datos, pero es posible que la cantidad de asistentes esté en el orden del 50%, de las 50.000 personas. Cada 50, 60, 70 mil personas, ahí, ¿no? Mucho más, ¿no? De los cuales la mitad de esos eran camioneros, ¿no? O sea, camioneros. Igual hay que tener en cuenta que cuando uno hace las cuentas, ¿no? En general, una cosa es hacer el análisis frío de los asistentes y otra cosa es muchas veces lo que se dice. Cuando nosotros decimos 50, son para los organizadores 150.000. No, claro. O sea, pero que... mira, los cálculos de la policía históricos en la época de antes de que se vallara la plaza y eso, decía que con las calles del costado y hasta las barbas de la Casa Rosada, que en la vieja época no había valla, no había nada, entraban 80.000 personas, a razón de 4 por metro, ¿no? Acá estaba la mitad de la plaza, la valla, la pirámide está en la mitad para atrás, la diagonal sur repleta hasta Chacabuco, la diagonal norte no alcanzaba a tener una cuadra, menos tal vez, y la plaza de Mayo, la avenida de Mayo hasta Florida más o menos, ¿no? Creo que eso daría alrededor de 50.000 personas, digamos, no, 50, 60.000, no mucho más, de las cuales, digo, la mitad eran camioneros de todas las ramas. Ahí demostró la capacidad de movilización y la rapidez de organización de camioneros, ¿no? Y después había una diversidad de gremios, me parece a mí, que están en la fracción moyanista de la CGT, gremios del interior, por ejemplo, hubo 9 gremios de Córdoba que apoyaron la medida y algunos vinieron, varias gremios de municipalidades de la ciudad de la provincia de Buenos Aires, que también eso se desprenden de sus lugares, bueno, sectores que no responden a gremios que están fuera de la CGT Moyano, como sectores ferroviarios, sectores de comercio. No alcancé a ver si, como en otros actos, había destacamentos del ESMATA o de los metalúrgicos, que sí los hubo en otros actos. Desde el palco decían que sí, igualmente visible era que era una movilización fuerte de camioneros. No lo alcancé a ver, ¿no? De todas maneras, si uno lo compara con el acto que hizo esta corriente hace un año atrás, más o menos, en la 9 de julio, creo que la asistencia fue menor. La mitad, ¿no? Más o menos, ¿no? Tal vez la 9 de julio es... Fue muy importante y creo que más organizada. Daba la sensación de que esta concentración se convocó muy rápidamente, con poco dato de organización, porque había algunos detalles de control en cuanto a, en la 9 de julio se repartía agua, no había demasiado alcohol, acá había sectores bastante de distribución, bastante de eso. En el otro acto hubo muchos baños químicos, acá no había nada de eso, es decir, la organización fue distinta. También es una jugada política que se resuelve todo de un día para el otro. Se resuelve de un día para el otro. A diferencia del acto de la 9 de julio, donde la izquierda no estuvo presente, acá el costado izquierdo de la plaza, la calle de izquierda de la plaza, está toda cubierta por organizaciones de izquierda, ya sea partidos orgánicos de izquierda o organizaciones territoriales, ¿no? O sea que eso es también un adicional que... No sé cuánta gente puede concurrir ahí, pero por lo menos 3, 4 mil personas. Sí, hay un par de miles largos. Un par de miles debe haber ahí, ¿no? Ahora, en términos generales... Estaba lo de Aircraft, estaba... No, los de las distintas fracciones de la lista Bordeaux, de otra serie de gremios, de Sanón, ¿no? Había gente, ¿no? Como es común en las concentraciones de la izquierda, ¿no? Estaban algunos movimientos territoriales. Algunos movimientos territoriales como el MTR 12 de Abril, La Dignidad, Barrios de Pie, sí. ¿No? Bueno, toda la CCC, muy importante, CCC puso la columna tal vez más grande de todo ese costado izquierdo, digamos, era la de la CCC. O sea que hubo algunos aditamentos que no estuvieron presentes en el acto anterior. Y la CGT, Barrio Nuevo, yo no vi tanta gente. A mí me parece que eso fue meramente declarativo y lo que se muestra que... Era un gastronómico de 500 personas. Claro, la lista azul y blanca puede tener un número relativamente importante de delegados para el Congreso de la CGT, pero ninguna capacidad
ninguna capacidad de movilización, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de la composición social, hay que decir que fue un acto obrero, desde el punto de vista de la composición, con todas las de la ley, ¿no? Sí. Eran de estancamientos obreros de diversos gremios, y uno se daba cuenta en las... hablando con gente rápidamente, una de las cosas que pude percibir, estaba muy presente el aumento del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias, pero mucho más presente el tema de las asignaciones familiares, ¿no? Eso tiene más presencia en la gente que el tema del impuesto. Tampoco había una ruptura en las bases obreras presentes en el acto, muy numerosas, con el gobierno de Cristina, ¿no? Como que había un reclamo y una especie de tensión, bueno, pero no. Yo creo que eso ha jugado bastante para este asunto, el carácter cuantitativo del acto, ¿no? Que hay mucha gente, el reclamo o la identificación con estas consignas de elevar el mínimo no imponible, del salario familiar para todo el mundo, etcétera, es mucho más sentido en la sociedad de lo que expresa el acto. Va más allá de las fuerzas en presencia en el acto, y eso no es incompatible con un apoyo al actual gobierno. Es decir, no es la primera vez en la historia de la clase trabajadora argentina que hay fuertes conflictos que se desenvuelven debajo de, bueno, o en el marco de ciertos gobiernos, que la gente adhiere a esos gobiernos. Bueno, no quiero hacer una comparación demasiado beneficiosa para el gobierno actual, ¿no? Pero hubo grandes conflictos durante el gobierno peronista, sobre todo en el primer gobierno peronista, también en el segundo, y no llegó a haber nunca un ruptura. Es más, en el primer gobierno, reafirmaban la lealtad. En los dos o tres primeros años hubo una oleada de huelgas. Porque ahí este gobierno niega, discursivamente lo niega. Pero eso, bueno, no es ahí, lo que había ahí es que los trabajadores querían recoger en la práctica lo que consideraban su triunfo electoral. Claro. Ellos le dieron el triunfo a Perón y pasaron a cobrar, ¿no? Y por eso esa oleada de huelga. Pero también, trayéndolo más hacia el presente, en la huelga que conozco definidamente, la huelga ferroviaria del 92-94, que fue una huelga muy dura, muy fuerte, y sin embargo, concluida la huelga, la mayoría de los trabajadores votaron al gobierno de Menem de esa época, ¿no? Y es diferente en naturaleza. Y era una naturaleza muy diferente, ¿no es cierto?, que este gobierno, por ejemplo, ¿no? Ya que no es la primera vez que suceden estas cosas en el país. ¿Eso afectaría el proyecto político? Porque Moyano tiene un proyecto político. Un proyecto político de tener una hegemonía o tener mucho más peso dentro del peronismo, o tener mucho más peso político a través de una fuerza política propia, o que dé mucho más espacio a los sindicatos. Hay como, en este sentido, una tensión. Si bien Moyano sigue representando una dirección sindical que tiene consenso en sectores de trabajadores en este tema, pareciera tener un límite en la capacidad de expresar eso políticamente, además de que sea políticamente Moyano, en el momento de la construcción, se ha acercado, rodeado o dialogado con grupos y personas que no son muy... muy alternativos a Cristina para buscar algo superador, ¿no? Sí, yo no sé muy bien definir por ahora cuál es el proyecto político de Moyano, más allá de reeditarse en la CGT, continuar un nuevo periodo como secretario general y poder influenciar en las políticas estatales. Creo que ese es su real proyecto político, ¿no? Esas cuestiones que ha manifestado varias veces, que algún día ojalá haya un obrero en la Casa Rosada, creo que es una perspectiva de largo aliento. No creo que se piense él sentado en la Rosada, ¿no? Creo que no es así, ¿no? Es una iniciativa política que deja ver que en su ideario, en su imaginario, la clase obrera tiene que pesar más en las políticas nacionales. Ahora, nos acaban de llegar alguno de nuestros televidentes, que es interesante, que nos dice que hace 10 o 15 años se discutía sobre la tensión ocupados-desocupados. La ausencia de movimientos piqueteros hoy en el acto, ¿puede leerse como una recreación de ese debate? ¿Cómo lo ves vos que estás esto? Interesante pregunta. Mirá, yo creo que todo, digamos, como decíamos, esta semana estuvo cruzada por la discusión Moyano-Cristina, el debate kirchnerismo-CGT o
fracción moyanista, fracción moyano de la CGT, y cruzó indudablemente a los movimientos sociales. Yo creo, desde mi punto de vista, y creo que lo compartimos, que los movimientos sociales resolvieron negativamente esta contradicción, y en un punto varios de ellos lo resolvieron mirándose el ombligo, te digo la verdad. Resolvieron pensando que la clase obrera es algo diferente a nosotros, con los cuales no tenemos una relación directa, por un lado, y por otro lado, mirando las posibilidades de resolución de los conflictos desde una óptica de pureza transparente, que en realidad los movimientos desocupados no se expresan en la práctica, ¿no? Pero el hecho de, bueno, Moyano no nos representa, Moyano es un burócrata y tampoco los vamos a acompañar. Es el representante de una institución sindical de trabajadores ocupados que nosotros no somos, ¿no? Por lo tanto, no nos representa. Y por otro lado, es un burócrata sindical que al cual no debemos acompañar porque contradiciríamos nuestros principios de horizontalidad. Sí, me parece que ese tipo de argumentos son argumentos... yo te diría bastante atrasado, ¿no? Y es lo que caracteriza, a mi juicio, a la mayoría de los movimientos sociopolíticos, culturales en la Argentina, es la incapacidad de hacer política, ¿no? Es la incapacidad de discutir ciertas políticas de Estado, de intervenir de otra manera que no sea solo en las reivindicaciones inmediatas, ¿no? Y el otro plano de la discusión, que se dio también en sectores obreros, que es un acto convocado, no solo convocado por la burocracia, sino también convocado por métodos burocráticos, tiene una base de realidad, es cierto, eso de que te convoquen un acto por un programa de televisión, que lo decida una sola persona, haciéndose el único responsable de todo, es casi de un burocratismo patético, digamos, ¿no? Muestra lo que es llevado a un extremo las direcciones sindicales tradicionales, burocráticas de la Argentina, ¿no? Pero reconociendo esto, reconociendo que no hay ninguna práctica de democracia sindical, incluso reconociendo que el moyanismo no hace una intervención, una interpelación a la sociedad planteando la autonomía sindical respecto del Estado y respecto de las patronales, ¿no? Porque se puede tener métodos burocráticos, pero moverse con cierta autonomía de estas cosas, y eso esta fracción no la hace, ¿no? Por lo menos en el discurso general, que creo que es un discurso distinto el de que los que dirigen esta tendencia, que sería la corriente nacional del sindicalismo peronista, del discurso y de los escritos, en los materiales que vemos de la juventud sindical. Me parece que esto hay que separarlo, ¿no? Pero de todas maneras me parece que los términos de debate para participar o no en el acto, en la concentración de hoy, no pasaban por ahí. Si son más o menos burócratas, si los métodos de convocatoria son más o menos burocráticos, o si hay que estar a favor o en contra del gobierno. Me parece que pasaba, por otro lado, pasaba por un debate más profundo, que podemos retomarlo después en el próximo bloque, pero es la clase en presencia, poner la clase en el centro de la escena nacional para replantear o poner la colocación, que la centralidad del trabajo en la sociedad... Bueno, muchos lo discuten igual eso, por eso creo que varios de los movimientos... Exactamente, por eso me parece que el debate... Eso. Pero acá parece que el acto ha conmovido bastante a los televidentes porque tenemos por lo menos dos preguntas más. ¿Cómo vemos la evolución del conflicto CGT-gobierno y el papel que podría cumplir la renovación generacional? Bueno... digamos, a mí me parece bastante interesante el tema de la renovación generacional, porque, digamos, en los últimos años el movimiento obrero se ha recompuesto físicamente. Ya hay más de 11 millones y algo de trabajadores, de los cuales unos 7 millones son trabajadores formales y en blanco. Después, bueno, hay otro tipo de cuestiones, ¿no? Pero lo que se nota en las fábricas, sobre todo en las grandes fábricas, que esta recomposición física ha ido de la mano de un fuerte recambio generacional, ¿no? Eso tiene que implicar una presión sobre las direcciones. Bueno, que además están ya muchas. Es un recambio generacional que, por ejemplo, dice que en términos generales el 50% de los trabajadores hoy en blanco, en relación de dependencia, tiene hasta 29 años. Hay un 25% que va de 29 a 50 y el resto tienen más de 50 años. Pero, por ejemplo, las declaraciones de nuevo de Pignarelli, el titular del ESMATA, cuando asumió como nuevo secretario general de la organización, planteó, éramos 25.000 trabajadores, ahora somos 100.000,
pero el 75% de esos 100.000 tienen hasta 25 años, ¿no? Lo cual es un dato muy fuerte. Ahora, al mismo tiempo, ese recambio generacional es un recambio de una masa obrera joven, pero sin mucha tradición obrera, sin mucha tradición sindical, ¿no? Esa es la otra cuestión. Hay un corte generacional muy fuerte, no reciben la tradición de la vieja guardia, y eso es un problema. Eso es un problema y por ahí una virtud en un punto, ¿no? Porque una gran parte de esa vieja guardia, si no toda, pero digamos concediendo que muchos de los que algunos de los burócratas tienen algún tipo de capacidad de lucha, hay una parte de ellos muy importante que realmente estarían para pasar a la historia. No, eso no cabe duda, pero me refiero a la transferencia de una tradición obrera y sindical, que sí la hubo y muy fuerte en la Argentina. Sí. Esta es una camada nueva de miles y miles de millones de trabajadores jóvenes que no tienen ninguna experiencia de ese tipo. Dicen que hay muchos trabajadores que participaban en los movimientos desocupados que se han incorporado al trabajo. Esto tiene que ver un poco con el enflaquecimiento de las organizaciones barriales, territoriales, pero que lo que sí incorporan es la dinámica asamblearia. Pero no tienen el oficio. Sí, además hay en los últimos 10 años ha habido, desde el surgimiento de los movimientos piqueteros más en el interior, la idea de reunirse y discutir en asambleas. Claro, la sociedad claro, se ha instalado. Más allá de la dirección. Ese es el efecto, ¿no?, positivo. Ahora, eso va a tener que ver con cómo se resuelve la confrontación gobierno-CGT, que no está resuelta, creo que está lo que podríamos llamar un empate técnico. Esto no se ha resuelto. Porque la concentración de hoy ha sido importante, pero no todo lo importante como para resolver el problema, y de todas maneras el gobierno no da muestras de ningún cambio potencial sobre la situación, por lo tanto es posible que la tensión siga o baje. Bueno, pero esta tensión politiza la discusión en los trabajadores, porque el trabajador que va a un lugar está discutiendo este tema. Exactamente, ¿no? Digamos, por eso esta suerte de conciencia virgen que hay en vastos sectores de las sociedades obreras, de la sociedad de trabajadores, recibe el impacto de esta confrontación, este debate. Vamos a ver cómo evoluciona y va a tener que ver con la política que se den desde otros sectores, ¿no? Y no ha sido brutal, digamos, por ahí lo discutimos en el siguiente bloque, ¿no? Pero no ha sido brutal, que por ahí es una palabra muy fuerte, ¿no?, la actitud del gobierno y de la presidenta en los últimos tiempos respecto de este conflicto. Bueno, y a su vez un riesgo muy grande para el movimiento sindical, porque una derrota en este caso transformaría en una derrota en toda la línea del sindicalismo, ¿no? Creo que sí, creo que da para. Tenemos que ir cerrando este bloque, pero creo que sí. Lo que hay es un intento de ir diluyendo la presencia sindical en la sociedad, porque hay una concepción distinta del sujeto histórico en el cual apoyarse, ¿no? Que eso es un debate bien interesante y que los que no asistieron al acto de hoy debieran reflexionar sobre lo que está en juego, más allá del mínimo no imponible, del salario familiar. Pero bueno, vamos a ir a un corte y volvemos enseguida. Bueno, Eduardo, seguimos en este tercer bloque y estamos hablando de la composición social del acto este, un acto principalmente obrero, indudablemente, mayoritariamente, con una amplia mayoría de composición obrera. ¿Y cuál es la apuesta? Porque pareciera que el gobierno, el kirchnerismo, Cristina, no apuestan a una base obrera organizada. ¿Cómo es esto, ¿no? Bueno, porque justamente creo que esos son los términos que hay que tener en cuenta para el debate sobre si se asistía o no a este acto. Porque digamos que la elevación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias o la discusión si el salario es ganancia y este impuesto tiene que pagarse o no, o el tema de las acciones familiares, bueno, son objetivamente consignas concretas, reivindicaciones concretas de los trabajadores, como también lo son otras que planteó Moyano, como los contratos basura, denunciando que hay 3.000 contratos basura en el Ministerio de Trabajo, o el tema de la precarización, bueno, todas esas cosas que evidentemente sabemos y que ampliaron los términos originales de la convocatoria, desde el punto de vista de las reivindicaciones. Pero yo creo que en este acto hay un contenido que se expresa por ahora deformadamente, porque no necesariamente el propio Moyano lo explica como tal, pero sí algunos de sus colaterales, ¿no?
Por ejemplo, acá en el Noticiero Popular de la semana pasada entrevistaron a Julio Primato y él planteó con claridad lo que son las ideas del filósofo argentino radicado hace años en Inglaterra, Laclau, ¿no es cierto? Que más que un postmarxista es un antimarxista. Sí, se puede decir eso, es un postmarxista, pero es uno de los que provocó un gran debate en los años 70 con sus ideas sobre el populismo, que ahora ha retomado con su último libro, La razón populista, y la adaptación de ese esquema a lo que es el kirchnerismo, y lo que él habla de posperonismo, ¿no? Entonces, la base de sus elaboraciones teóricas es que en realidad la contradicción capital-trabajo se da en abstracto, según él, y en la sociedad real lo que se da es la contradicción pueblo-bloque de poder, ¿no? Entonces, esto es la dilución, en su esquema de pensamiento, la dilución de las clases sociales, y te quiero decir que hay algunos escritos de John William Cook que apuntan en este sentido también, la dilución del conflicto de clase y la reelaboración en otro contenido. Es decir, ya las consideraciones de tipo clasista, dice Laclau, no abarcan al conjunto de las contradicciones de la sociedad. Pero eso le da pie para eliminar el conflicto, sacar de costado el conflicto capital-trabajo. Ahora, si uno, para analizar en este terreno este acto, hay que colocarlo en el acto de Vélez unas semanas atrás. El acto de Vélez uno puede decir, no sé si se puede decir un acto peronista porque tuvo poco, en realidad es un acto, como dice el propio Laclau, post-peronista, ¿no? Donde un acto de esas características no hay obreros organizados como tales, porque evidentemente en ese acto, en esa cancha debía haber muchísimos trabajadores, pero no estaban presentes en su calidad de ciudadanos, pero no presente en su calidad y organización de trabajadores. Digamos que es, uno puede decir que el acto de Vélez es la primer puesta en escena del intento de crear un nuevo sujeto social basado en este espacio de la ciudadanía con unas determinadas cuestiones, pero que diluye el conflicto de clase. Y en ese sentido, el acto de Vélez es la, el acto de hoy en Plaza de Mayo es la contracara del acto de Vélez. Porque más allá de las críticas que se quieren hacer, de la forma burocrática, etc., ahí había una fracción del movimiento de los trabajadores, de la clase obrera, absolutamente en presencia. ¿No? Y como clase obrera. Como clase obrera, exactamente, ¿no? Creo que esa es la base de la discusión que está en el fondo de todo esto, y lo que había que tener en cuenta para decidir si se asistía o no. Si uno tiene una mirada de esta perspectiva, la discusión sobre el salario mínimo es totalmente secundaria. Claro. Porque si uno ve la última semana y la discusión que se viene dando en torno a la CGT, la operación del gobierno no pareciera tender a tener una CGT fuerte bajo su control, sino a debilitar en términos generales la operatoria que llevó a una ruptura de la CTA se lleva adelante ahora en esto con un poco de mayor heterogeneidad, porque en realidad va a quedar la CGT fracción Moyano, digamos, que se apoya, salvo camioneros, que es un gremio muy importante y con una capacidad de movilización y de impacto sobre la economía nacional muy fuerte. El resto son regionales del interior y gremios chicos. Pero en la otra fracción quedan centrales grandes, pero el grado de la heterogeneidad que hay es muy fuerte, porque uno sabe históricamente la UOM tiene su propia política, no se disciplina a ninguna otra fracción. La fracción de lo que le llaman los gordos, Sanidad, Hueso Campo, Cavalieri, Lescano, digamos, negocian con este gobierno, pero no están cómodos con este gobierno. Se sentían más cómodos en los años 90. La fracción de los independientes, en realidad, los gremios que hay ahí, Sutecba, UPCN, Construcción, son gremios que son sindicatos del régimen. Están bien con cualquier gobierno que venga. Y finalmente, el sector barrio nuevista, el azul y blanca, no tiene objetivos concretos, sino que tiene intereses que los negocian. Los negocia en cada momento según su conveniencia, ¿no? Anunció que iba a llevar 20.000 personas a la plaza hoy. Si fueron 500 o 1.000 personas, fue mucho, y al mismo tiempo está sentado en la otra mesa, ¿no? O sea, este sector es mucho más heterogéneo.
Ahora, este grado de heterogeneidad de dos centrales, pero una muy heterogénea, la otra más sólida, es algo que el gobierno, si no se puede decir que lo empuje, no le cae mal, digamos. O como mínimo no le cae mal, porque diluye la presencia sindical. Por eso es que la presidenta se permite ningunear a la CGT, dejarla de lado, se permite incluso, no le da el apoyo a ninguna de las fracciones y elige como interlocutor posible a Caló, que es un dirigente sindical de poca actividad política, de muy bajo perfil, y que va a aceptar, llegado el caso, no se sabe todavía si será así, ser el secretario general de la CGT porque se lo impone, por algo forzado, pero no da la sensación de que sea su interés personal. Igual te digo, me permito no discrepar con vos, ¿no? No, discrepar con la CLO o con esta teoría del post-peronismo, no ni siquiera en términos como planteó Pío Mato el otro día de peronismo o no peronismo, sino en términos de que realmente esta nueva base social tan poco organizada y heterogénea que se plantea desde el kirchnerismo sea realmente un sujeto con poder y un sujeto fundamental en las contradicciones sociales que nosotros nos movemos. Esa es destruir, o sea, debilitar a la clase obrera como sujeto, ¿no? Debilitarla, y además debilitarla como sujeto de este gobierno y con capacidad de pelea en el conjunto de la sociedad. No debilitar de la misma forma a la burguesía, ¿no? Porque la burguesía sigue fuerte y acumula. O sea, debilita a la clase obrera, no debilita a la burguesía y busca su base en una especie de aglomeración heterogénea de ciudadanos. Lo que pasa es que el gobierno está en una encerrona, porque si bien lo que le fue útil durante estos 8 años de crecimiento del movimiento obrero, mercado interno, etcétera, etcétera, en este momento, aún con sus mínimas demandas, es fuertemente cuestionador, porque se entra en una situación del capitalismo mundial y del capitalismo local, que los salarios, sobre todo en el sector industrial, no pueden seguir creciendo como estaban creciendo. Entonces, ahí hay una encerrona, hay un problema difícil de resolver para este gobierno y para cualquier otro, ¿no? Digamos. Pero puede ser que el kirchnerismo previera esto o le salió de carambola, porque cuando el kirchnerismo le negó a los diputados de la le negó a varios pesos pesados, digamos, volver a ser diputado y debilitar la bancada cegetista a 3, o sea, prácticamente una bancada muy débil, muy pequeña. Como que cierra con este momento. No, no es solo eso, hay que tomar cuando comenzó con el ataque a la tendinitis primero, sí, a los bueno, no después, es a los burócratas, porque no, o sea, lo que no ven los compañeros que no vinieron o que no le dieron importancia a esto, es que el ataque no es a Moyano, digamos, es hacer el pollo obrero ante los trabajadores del subte. Es toda una ofensiva sobre el movimiento obrero, cuyo objetivo sale a la luz con el acto de Vélez. Por eso te digo, el acto de Vélez, a mi juicio, es lo que está en presencia. Ahora, acá entonces lo que se confrontó en la plaza de hoy, que esta plaza es la contracara del acto de Vélez, más allá de las deformaciones de su dirigente, del discurso, etcétera, etcétera, es que hay una perspectiva de desarrollo económico de la Argentina, de la acumulación capitalista, de concepciones de tipo desarrollista basado en la inversión extranjera. Y la inversión extranjera requiere salarios adecuados a la competitividad mundial. Ahora, el otro avanza hacia una perspectiva de un capitalismo de Estado donde los trabajadores, el sindicato, la CGT, no aparezcan subordinados como en la opción del desarrollo con inversiones eternas, sino que aparezcan teniendo un protagonismo importante. Son dos opciones capitalistas diferentes. Vos fijate que frente a esta perspectiva de la recreación de un nuevo sujeto social, los textos de la juventud sindical, cuando constatan la inexistencia de la burguesía nacional y por lo tanto la posibilidad de recrear la alianza con el Estado y el movimiento sindical, replantean que el movimiento obrero ya no es más la columna vertebral, sino que es cabeza o el sujeto de la transformación o no será nada. Son estas dos concepciones las que están en tensión en estos actos. Y yo escucho a Moyano, al hijo de Moyano, a Facundo, a algunos otros sindicalistas de peso, MIT, que plantean este tipo de cosas. Pero este tipo, si nosotros hacemos esta lectura, que evidentemente se traduce de lo que estamos viendo y de lo que plantean a veces ellos mismos, esto lleva a una confrontación con el gobierno sin posibilidad de conciliación en el largo plazo. En su desenvolvimiento lleva una claro. Vamos a ver qué pasa en las coyunturas. Sí. En su desenvolvimiento sí, bueno, tendría que tender a eso.
a una confrontación. Si es que esta fracción es consecuente cuando levanta los programas de La Falda, Huerta Grande, Secretario Argentino. Si es consecuente con eso. Ahora hemos conocido más de un dirigente sindical en nuestra historia. O sea, lo más común es que no hayan sido consecuentes, pero bueno. Ahora incluso en la historia nosotros tenemos que la misma dirección sindical que puso y elaboró con la ayuda de sectores intelectuales los programas de La Falda y Huerta Grande, nunca después hizo campaña, hizo propaganda en base a esos programas. Sí. ¿No? Entonces, digamos, tenemos también esa experiencia, ¿no? Que hay, pero creo que la posibilidad de actos como este, la posibilidad de abrir un diálogo con la juventud sindical, es lo que está planteado. No se pero puede... nosotros no podemos abrir diálogo con la juventud sindical si simplemente lo proclamamos. Si las organizaciones populares, los sindicatos y las comisiones de trabajadores de izquierda, combativos, que tienen una postura diferente en la construcción sindical, si las organizaciones populares, los desocupados, los grupos de compañeros que desarrollan una política alternativa no ven esto, va a ser muy difícil establecer esa relación. Yo creo que acá uno de los objetivos centrales debería ser reflexionar con posterioridad a este acto la necesidad de no dejarse correr, porque el kirchnerismo tiene una estrategia inteligente. El kirchnerismo corre a la izquierda o a los sectores progresistas en general con, en este caso, con el fantasma de vas a apoyar al burócrata Moyano. Y entonces, retírate, no nos apoyes a nosotros, pero no se te ocurra participar de una movida de este tipo. Y con eso, yo creo que nos deja en una situación nos mantiene en una situación de debilidad a nosotros y colabora para el aislamiento y la derrota de los sindicatos existentes, digamos, ¿no? Con lo cual nosotros vamos a ser más débiles después. Exactamente, claro. Si eso sucediera, eso puede ser. Pero al mismo tiempo, la política de esta corriente se vio hoy que necesita abrir a izquierda, porque a derecha no puede conseguir mucho más. Ya hizo bastante esfuerzo para conseguir a la derecha. Hizo bastante esfuerzo, ya con Venega, con esto, bueno, ya bastante, con la UATRE bastante esfuerzo, pero no tiene mucho más margen. Entonces tiene que abrir, es cierto, no va a ser la primera vez en la historia que la burocracia sindical, frente a una necesidad, abre la mano hacia los sectores de izquierda. Ahora, el problema es cómo aprovecha la izquierda a los sectores clasistas, democráticos, antiburocráticos, en estas condiciones. No se trata solo de aprovechar para hacer movilizaciones o reivindicaciones inmediatas en contra simplemente del gobierno, sino que se trata de ayudar a desenvolver las contradicciones que hay en esta corriente y empujar. Bueno, se reclaman los programas de La Falda, Huerta Grande. Bueno, veamos cómo hacemos para aggiornarlo, para ponerlo en la situación actual, no para repetir lo de hace 40 años atrás, pero por lo menos la lógica de esos programas, desenvolverla. Y en ese desenvolvimiento, tener una intervención política. Pero esto significa romper con esa tradición que el movimiento social no hace política. Y bueno, de eso se trata, ¿no? Bueno, Eduardo, tenemos que ir cerrando. Tenemos que hacerle, digamos, siendo un programa tan político, hacer una convocatoria política, a reflexionar, a levantar e intervenir en esta situación. Yo creo que sí, yo creo que hay que seguir haciendo un esfuerzo para poder hacer una mesa sindical en estos programas, con sectores de la izquierda, con sectores también de la juventud sindical, y ver qué podemos aportar desde el programa a que se crucen esas ideas, que haya debate, y después llevarlas al conjunto de las organizaciones sociales también, ¿no? Que no es un factor que pueda dejarse de lado, pero sí es necesario comprender la dinámica de los hechos políticos que están en presencia y la posibilidad de una evolución futura de los mismos, ¿no? Así que bueno, tenemos tarea para los próximos miércoles. Tarea por el hogar. Así, nos vemos el miércoles que viene.